Saludos familia, les habla Jesús, su administrador del grupo Todo sobre Lucha Libre y en la entrevista del día tenemos desde Ecuador el luchador Pardo. Saludos Pardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto Seguro estar que aquí para compartir sobre lucha libre. sí. Bueno Pardo, esa pasión, ¿cómo te surgió? ¿Tuviste una inspiración, algo te inspiró? ¿Por qué decidiste ser luchador? Bueno, para mí todo empezó en el año 2008. Ya recuerdo que yo no veía mucha libre, sabía de la lucha libre, pero le agarré un interés particular cuando un día mi hermana prendió la tele y justo aparecía el Undertaker en Wow. un promocional contra Edge antes de WrestleMania 24, y eso me, no sé, como que me capturó, y desde eso empecé a ver las luchas. Y nada, pues al final desarrollé ese gusto tan grande que únicamente podía hacer eso desde adentro, ¿no? Quería ser un luchador. Okay. ¿Quién te entrenó para ser luchador? Bueno, he tenido suerte, ya he podido viajar para entrenar. Bueno, empecé en la escuela de WAR, de Wrestling Alliance Revolution, que es la empresa líder de lucha libre en Ecuador. Sí. Las personas que llevaban a cabo la escuela en ese entonces, pero también, bueno, yo creo que otro eje fundamental de mi formación es el Yeyos Dojo de Chile. Entrené con Guanchulo. Sí, me ayudaron mucho ahí porque complementaron muy bien mucho conocimiento que no tenía muy bien cimentado. Me lo supieron transmitir. Y últimamente, desde marzo de este año, quien me enseña es Ricky Marvin, luchador mexicano. Oh, Sí, tuve sí, el tremendo privilegio. profesor. Sí, tuve el privilegio y la suerte de estar en su primer training camp. Fue una experiencia, no siempre digo alucinante, la mejor experiencia que he tenido en la lucha libre, y él me ha ayudado y me ha guiado para ver esto de una manera profesional. Ya muy, sí, es muy distinto a como nos habían enseñado aquí antes en Sudamérica. Por lo menos. ¿Cuánto tiempo llevas como luchador? Bueno, yo debuté el 30 de enero del 2011, entonces ya voy 10 años, un poco Aunque eres más. joven, empezaste joven. Sí, empecé a entrenar como a los 15 años. Ah, Ajá. ok. Sí, porque si no mal me equivoco, hay países como Ecuador que siempre me han dicho, no, yo empecé a los 15 o 16 y es porque le dan permiso por parte de los padres, ¿correcto? Claro, de hecho, últimamente aquí en las escuelas de lucha ha habido mucha gente muy joven. O sea, Ah, okay. digo de 23 para abajo, ¿no? Hasta 16 años. Sí, no, no te lo digo porque yo sé que hay muchos fanáticos que se sorprenderían al ver tu rostro, que se nota que eres joven. Entonces, al tú decir que comenzaste en el 2011, prácticamente llevas 10 años, la gente va a querer sumar, restar, dividir, multiplicar y decir, espérate, o sea, no me cuadra. Pero mi gente, es que hay muchos países que 15, 16 años ya pueden comenzar a hacer. O sea, por lo menos a practicar la lucha libre, y pues por eso es que muchas veces hasta jovencito, porque yo lo he entrevistado aquí que me dicen, no, mi primera lucha yo tuve 15, 16, 17 años. Es para que ustedes vean que desde jóvenes, pues cuando les motiva algo y cuando les interesa, vamos para encima, como decimos, Pardo, ese es tu nombre de luchador, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, inicialmente yo tuve otros personajes. Yo antes usaba máscara, luchaba bajo el nombre de Super Novita. Luego, cuando trabajamos en televisión con WAR, cambiamos eso a Super Yaku, que era como el estereotipo de un superhéroe, muy parecido a, no sé, como Robin, ¿ya? Como un héroe niño, cosas así. Y pues luego cambié cuando perdí la máscara, y bueno, yo dije que ya no quería hacer más ese tipo de personajes.
Entonces quise hacer algo más realista, algo más propio también. Y por eso elegí mi apellido real, que es Pardo. Okay, ¿técnico o rudo? Funciono en ambos bandos, en realidad. Me divierto más trabajando como rudo, en realidad. Ok. Vamos a tratar de recordar tu primera lucha, ¿verdad? ¿Cómo estaban esas emociones ese día? Fue fuerte en realidad, fue fuerte porque yo recuerdo que el promotor me había dicho con unas 3 semanas de antelación y yo no creía que estaba listo, pero no me puedo quejar, creo que me fue bien ese día. Ok. Te pregunto, ¿recuerdas contra quién fue esa lucha? Sí, a ver, recuerdo que fue fuera de la ciudad, primero, en una cancha grande, con mucha gente, y era un tag team. Okay. Recuerdo que iba con Thunder Kid, Supernovita y Thunder Kid contra Jaén y creo que se Vamos. llamaba Brian, el otro luchador. Está bien, no hay problema. Acuérdate que son 10 años y es difícil a veces recordarse. Ahora, ¿te acordarías, ustedes ganaron o perdieron esta lucha? Recuerdo que ganamos la lucha. Ah, mira, para allá, en su debut ganaron su primera lucha, eso está muy interesante. ¿Perteneces actualmente a alguna empresa allá en Ecuador? En realidad, sí, trabajo con War, con Wrestling Alliance Revolution. Sí, War Ecuador, conocemos mucho sobre ello. ¿Actualmente han podido ustedes allá dar cartelera o todavía está prohibido por esto del COVID? Bueno, ya hay cómo hacer eventos públicos, pero estamos replanteando las cosas para hacer carteleras. Espero que pronto, pronto. Y no han pensado tal vez hacer como hacen, ¿verdad? Muchas empresas que pues por lo menos hacen una cartera aunque sea sin público. ¿O tú crees que la empresa no le encuentra pues algún tipo de puede tener alguna pérdida económica si lo hacen de esa manera? O sea, no sé. Claro, yo creo que debido a que no hemos como tenido una estrategia digital muy constante, Okay. también mover las redes para captar una buena cantidad de fanáticos haciendo shows en línea, sí Okay. estaría como un poquito fuera del interés de los organizadores, pero justamente estamos trabajando en eso, en tener las condiciones para hacer eventos en vivo y también eventos grabados, si es que se da la oportunidad. No, a veces se pueden utilizar, no sé, Instagram, Live, en las mismas páginas de YouTube, muchas veces te dan la oportunidad de hacer unos live, pero bueno, todo depende, ¿verdad? De que si también se puede, porque si si no se puede, porque, ¿verdad? El gobierno lo prohíba, pues lamentablemente. Ahora bien, para la próxima cartelera, ¿ya tienes a alguien visto con el cual tú dices, yo me quiero enfrentar a esa persona? En realidad aquí en Ecuador sí, sí tengo el interés de enfrentarme más que nada con los más jóvenes. Okay. Hay algunos nombres que cruzan por mi mente. Por ejemplo, Jaguar. Con Jaguar ya habíamos luchado antes Okay. y siempre son luchas muy entretenidas, luchas que disfruto mucho y que sacan lo mejor de mí. Igual creo que hay talentos como Santa Fe o Canac, que son bastante jóvenes, son muy buenos. También está Didi Andrew, que es un debutante que también pudo ir a entrenar a México recientemente y trae mucho conocimiento y muchas ganas. Entonces, son personas con quienes sin duda quisiera trabajar pronto. Okay, fíjate qué extraño, llevas 10 años y no me mencionas como que quisieras luchar con uno de los campeones de War Ecuador. ¿Por qué? Bueno,
Creo que tengo ya todo lo necesario para ganar el título y si no lo tengo en este momento es cuestión de tiempo nada más. Okay. Y estoy más que nada enfocado en dar luchas de calidad. Entonces, yo creo que igual Cienfuegos es un tremendo campeón. Hemos tenido muchas luchas, pero a la vez que él, que es tan antiguo en esto como yo, puede luchar con los más jóvenes, yo también puedo hacerlo. O sea, lo que quiero ahí es enfrentarme a lo nuevo, ayudar a forjar una nueva generación aquí en Ecuador. Y quién sabe si hasta adquirir un poquito más de experiencia para entonces en el momento en que te toque tratar de ganar tu campeonato, pues ya hayas subido esa escalera, como uno dice. Claro, yo creo que igual va a venir con el tiempo porque nunca dejo de prepararme. ¿Y México? ¿Te gustaría establecerte tal vez en México y seguir aprendiendo la lucha libre mexicana y quién sabe si participar de una de esas grandes empresas en México? Claro, claro, eso siempre, siempre sería muy bueno, ¿no? Y el tema de trabajar también para internacionalizar una carrera es muy importante. Creo que la lucha libre ecuatoriana necesita de eso, de que los talentos ahora queramos ir a aprender a hacer lucha libre en cualquiera de los países donde esto es un trabajo y también llegar a trabajar de esto, ¿por qué no? Recuérdate que muchas veces es buena la combinación de lucha americana con lucha mexicana, inclusive hasta viajar al Japón y aprender el estilo japonés, que sería estupendo que un luchador pueda lo mismo pelear mexicano, que pelear americano, que pelear japonés, y pues hasta después, hasta puede vamos a ponerle en tu caso, puedes ir a Ecuador y enseñar los diferentes estilos y pues la lucha libre así crecer un poquito más cada día. Claro, justamente creo que eso es algo de lo valioso que fue la experiencia de entrenar con Ricky Marvin, porque él es alguien que maneja todos los estilos. Él luchó varios años en Japón y ha luchado por todo el mundo. Entonces, él sabe lucha americana, lucha japonesa y su natal lucha mexicana. Entonces, es un banco de conocimiento muy amplio y creo que esa es la particular de aprender con Ricky, que te enseña las bases para poder abarcar un estilo internacional. Mi gente, estos países que muchas veces ustedes piensan si tendrán o no tendrán lucha libre, mire, sí la tienen. El único problema es que los medios de comunicación no les dan el apoyo que ellos necesitan. Y parece increíble que muchas veces en la radio, en la televisión o en la prensa haya una sección de deporte. Y si ustedes se dan cuenta, es muy mínimo en los países que te hablen del tema de la lucha libre. Y muchas veces a estas personas se le hace muy cuesta arriba anunciar una cartelera. Y por eso hay veces que puedo yo entrevistar aquí a alguien de X país y usted decía, Dios, en ese país hay lucha libre. Pues mire, sí, aunque usted se sorprende, hay muchos países que a lo mejor usted no piensa que hay lucha libre, pero las hay. De que no se le esté dando, ¿verdad?, la publicidad que ellos merecen, porque ellos se la merecen. Pues ya eso es otra cosa, pero por lo menos aquí este servidor siempre intenta buscar luchadores de diferentes países para que se den a descubrir, para que usted también los entreviste cuando tenga la oportunidad y quién sabe, muchas de las personas que yo he entrevistado, pues mira, vuelve y los entrevista en otros lugares y hasta han tenido oportunidades de viajar, así que ojo con eso, mi gente, en todos los países, aunque usted crea que no, pero la lucha libre existe. Vuelvo y repito, no hay una, ¿verdad?, una promoción como se debe, pero hay que ayudar a esta gente porque son jóvenes que quieren echar hacia adelante y quién sabe, usted ahora mismo ve a esta persona y cuando usted menos lo espera, a lo mejor lo ve en una grande empresa de México, en Japón o hasta Estados Unidos, y te dice, ah, mira, si yo me acuerdo que ese muchacho es de Ecuador y lo entrevistó de todo sobre lucha libre, qué sé yo. Así que piense mucho en eso. Pardo, las personas que quieran conseguirte a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí, pueden buscarme, utilizo más que nada Instagram, como arroba pardo, en lugar de la O, un cero, punto y guión bajo. Mi gente, Pardo de Ecuador,
Vamos a darle más oportunidades para entrevistas. Si usted quiere que vaya a su país, usted habla de negocios y él va y lucha en su país, demuestra su talento, porque de verdad que estos son luchadores jóvenes que quieren, ¿verdad?, crear más experiencia. Y si viajan, la pueden adquirir. Unas palabras antes de finalizar la entrevista, Pablo. Bueno, más que nada a todas las personas allá afuera, sigan a la lucha libre sudamericana. Hay mucho talento en Chile, en Perú, en Ecuador. Y estoy seguro que en los meses que vendrán van a haber noticias. Ya ven, la lucha libre en Chile ya se está reactivando y veamos qué podemos ofrecer por aquí en Ecuador. Seguro que sí. Mi gente, esto ha sido todo por el momento de la entrevista del día. Pendiente a una nueva entrevista pronto. Gracias, Pablo. Muchas Muchas bendiciones. gracias Gracias. a ti. Gracias. Gracias.